Los terrenos responden a, bueno, cambiar un elemento urbano que era la vieja caldera, que era un elemento muy dinámico en su época, 50 años atrás, donde la gente iba a la pileta, iba a jugar al básquet, iban a jugar al fútbol, a todo, a un elemento que, bueno, de a poco se fue trayendo el básquet al gimnasio, el fútbol a la calderita, y bueno, quedó casi como un elemento que envejecía el sector. Bueno, entonces el club ha decidido convertirlo en un loteo para que, porque una zona muy residencial, se va a devolver la calle San Jorge, que nunca fue del club, sino que la municipalidad hace 50 años que se la presta al club, y se va a abrir una nueva calle al medio. Y eso va a generar lotes de 12 metros de frente por 28 de profundidad, lotes de 14 metros de frente por 28 de profundidad, lotes de esquina, hay un sector de lotes sobre la pileta vieja que son de mucha profundidad, de 14 metros de frente por 50 de profundidad, hay lotes de 35 metros de profundidad, o sea, hay una gran variedad de lotes, y en lo que respecta técnicamente se estaban haciendo todos los servicios, se están ejecutando la obra de gas, la obra de agua, cloacas, y bueno, la red eléctrica, alumbrado público y cordón cuneta y asfalto, que sea un sector que tenga todos los mismos servicios que hoy hay en el entorno del lugar. Que cumpla las normativas del municipio. Y que cumpla la normativa del municipio, y bueno, la normativa del municipio, y más ahora que el municipio está afianzando eso, es una zona residencial urbana, o sea que no hay que pensar en galpones o bueno, esas cosas, sino se van a vender los lotes para un uso residencial. La iluminación, habló de eso usted también. Sí, la iluminación va a mantener sobre la calle San Jorge la misma línea que trae, que son columnas de caño con alumbrado de sodio de alta presión, y en la calle del medio, por ser pequeña, va a tener alumbrado bajo, como son las farolas que existen en el centro de Leones. ¿La base del terreno está bien? Sí, la base del terreno está bien, el único lugar, siempre ha sido un terreno muy parejo, todo lo que ocupaba la cancha de fútbol está muy bien, muy lindo. El único lugar era lo que era la cancha de fútbol y los vestuarios, pero bueno, ahí se ha roto toda la pileta, los vestuarios y la pileta, se ha roto todo el fondo de la pileta y se ha reemplazado por tierra. O sea, quien compre ese lote no va a encontrar hormigón abajo, va a poder fundar y hacer lo que desee. ¿Y la decisión de la cancha de bochas? Y la decisión de la cancha de bocha es que se va a ir de ahí, pero bueno, sobre eso no se avanzó. Hay alternativas, una es llevarla a unos lotes del fondo ahí, otra hacerla bajo las tribunas si Sarmiento construye el nuevo estadio. Así que bueno, se está evaluando eso, pero a corto o largo plazo la cancha de bocha se va de ahí.